Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, Red Bull Racing ya ha explicado cómo va a trabajar con el motor Honda para la temporada 2022. Y bueno, como sabemos, su nueva filial Red Bull Powertrains Limited va a tomar el control de las unidades de potencia. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Red Bull hizo de forma oficial que para el pasado lunes 15 de febrero, que jamás lo ocultó, va a seguir usando las unidades de potencia de Honda luego de la marcha del fabricante japonés al término de la actual temporada. Tanto Red Bull como Honda estamparon su firma en el acuerdo tan pronto como la Fórmula 1 confirmó que los propulsores van a quedar congelados al comienzo de la temporada 2022 hasta la siguiente generación de motores. Bueno, en un movimiento nada habitual en las competiciones donde los grandes fabricantes automotrices son muy recelosos de su tecnología, Honda cede los motores, cede las unidades de potencia Red Bull, que la va a gestionar a través de una compañía de nueva construcción llamada Red Bull Powertrains Limited, tal y como adelantó la anterior una semana antes Helmut Marko, y cuya sede principal estará en uno de los pabellones de la fábrica que está domiciliada en Milton Keynes, el cual ya estaba siendo habilitado para la ocasión. Bueno, como sabemos, Red Bull va a tomar el mando de las actualizaciones, pudiendo tomar decisiones acerca del diseño de las cuales eran negadas hasta ahora, pudiendo maximizar otras áreas como la aerodinámica por delante de los deseos del motorista japonés. Eso sí, será principalmente a finales de la temporada, porque Honda prometió a Red Bull seguir evolucionando los motores hasta final de este año, lo cual tiene gran mérito porque debido a las normas impuestas por la pandemia de COVID-19, no será posible introducir mejoras una vez comenzada la temporada como si ya ocurrió hasta ahora. Bueno, esto fue lo que dijo Helmut Marko. Hemos estado discutiendo este tema con Honda durante algún tiempo y tras la decisión de la FIA de congelar el desarrollo de unidades de potencia a partir de 2022, finalmente pudimos llegar a un acuerdo para continuar usando las unidades de potencia híbrida de Honda. Estamos agradecidos por la colaboración de Honda en este sentido y por ayudar a asegurar que tanto Red Bull Racing como Scuderia Alfa Tauri continúen teniendo unidades de potencia competitivas. El acuerdo de Red Bull Powertrains Limited es un movimiento audaz de Red Bull, pero lo hemos hecho después de una consideración cuidadosa y detallada. Somos conscientes del enorme compromiso que se requiere, pero creemos que la creación de esta nueva empresa es la opción más competitiva para ambos equipos. Bueno, y por su lado, Christian Horner también dijo esto. Este acuerdo representa un paso significativo para Red Bull en su viaje por la Fórmula 1. Estábamos comprensiblemente decepcionados cuando Honda tomó la decisión de dejar el deporte como fabricante de motores, ya que nuestra relación arrojó un éxito inmediato, pero estamos agradecidos por su apoyo para facilitar este nuevo acuerdo. Honda ha invertido significativamente en tecnología híbrida para garantizar el suministro de unidades de potencia competitivas a ambos equipos. Ahora comenzamos el trabajo de llenar internamente la división de unidades de potencia e integrar las nuevas instalaciones y el personal de nuestro campus tecnológico. Mientras tanto, estamos completamente centrados en lograr los mejores resultados posibles en lo que será la última temporada de Honda como proveedor oficial de unidades de potencia. Y con esto me despido. Adiós, como si fuera chao.